Weird West, es un juego raro de cojones, de primeras no me llamó la atención este nuevo lanzamiento, porque como sabréis ya los veteranos del canal, no me gusta demasiado el rollo isométrico, pero el caso es que vi dos cosas que hicieron que lo descargue aprovechando que está en el Game Pass y lo pruebe. Por una parte tenemos el titular de esta noticia, donde leemos lo siguiente. Review de Weird West, un arrebatador y reactivo giro sobre el Fallout clásico. Por otra parte tenemos el hecho de que la gente que lo había probado, tenía opiniones radicalmente opuestas entre sí. Uno dice que es una obra maestra que roza la perfección, y otro dice que es una basura y da a entender que la narrativa es una mierda porque nada más comenzar la partida muere el hijo de la protagonista y esta no tiene ninguna reacción sobre este hecho. Ahora que ya lo he probado por mí mismo, os digo que se fliparon todos. Se flipó el tipo que escribió que Weird West es algo así como el nuevo Fallout isométrico, se flipó el que dice que es una obra maestra, pero sin duda el que más se flipó fue el que jugó durante 15 minutos al juego y le metió una estrella de puntuación porque la narrativa le parece una mierda. Como os dije al inicio, Weird West es un juego raro de cojones, así que si aquí nuestro amigo el experto en narrativa se hubiera molestado en jugar un poco, se hubiera dado cuenta de que de hecho la primera personaje que controlamos al iniciar la aventura, no es la protagonista del juego, resulta que hay 5 protagonistas diferentes, y que conforme vamos completando arcos argumentales vamos cambiando de personaje, dando forma a la narrativa mediante las 5 historias que afectan al desarrollo del juego. Pero antes de meternos en cómo es el juego, pequeño contexto, Weird West se trata del primer videojuego desarrollado por Wolfeye Studios, que así de primeras no os dirá nada, pero se trata de la nueva compañía de Rafael Colantonio, quien fue el fundador y presidente durante 18 años de la mítica compañía Arkane Studios, creadores de Dark Messiah, el mejor simulador de patear personas de la historia, estando Rafael personalmente detrás de la dirección creativa de juegos como la saga Dishonored, lo cual se nota en la jugabilidad de Weird West. En el combate, es un shooter en tiempo real, en el que podemos utilizar habilidades especiales que vamos desbloqueando, en el que tenemos sistema de sigilo, con daño crítico si atacas por la espalda y con la posibilidad de noquear enemigos a puro mataleón, en el que además podemos usar el entorno para ser creativos y matar a los enemigos de forma más eficaz, así que puedes atraer a un grupo de enemigos a un barril explosivo y dispararle para matarlos a todos al mismo tiempo, puedes electrocutar el agua, y además puedes usar explosivos de forma creativa para cosas como romper puertas cerradas por ejemplo. También hay armas cuerpo a cuerpo, la que utilicé durante toda mi run jugando como la caza recompensas es un hueso que profané de la tumba de mi propio hijo muerto, os lo comento simplemente porque me pareció la pollísima poder hacer eso. Aparte tenemos también una habilidad especial para el combate, y es el poder saltar a cámara lenta al más puro estilo Max Payne, con lo que puedes esquivar ataques y aprovechar para cargarte a algún enemigo, me sorprendió ver esta clase de mecánica en un puto juego isométrico. Weird West es un mundo abierto, el cual funciona igual que los Fallout clásicos, te desplazas por un mapeado haciendo clic donde quieras ir, desbloqueando el mapa y distintas localizaciones conforme vas moviéndote, y estas localizaciones son mapas pequeños de los que salimos yendo a los límites del mapeado. Puedes ir donde te dé la gana desde el minuto 1 de juego, puedes ignorar la historia principal y hacer misiones secundarias por ahí, pero la verdad es que las misiones que he jugado no me parecieron lo suficiente interesantes como para no seguir la trama, misiones del estilo ve a esta granja y destruye los alambiques de licor que tienen allí, o ve a este mapa y tráeme este objeto, o misiones de cazar recompensas que pillamos en el tablón de anuncios de las ciudades, que consisten en ir a un mapa y matar a X forajido. Las misiones principales, están más interesantes por la narrativa que tienen detrás, y además te permiten que puedas matar a los personajes clave que en otros RPG serían inmortales, y te permite avanzar de otra manera por la trama. La historia se cuenta a través de diálogos, los cuales no están interpretados por voz, así que toca leer mucho, y aunque tenemos opciones de diálogo estas se limitan a preguntar cosas, o a tomar una decisión, y la mayoría de personajes únicamente dirán frases sueltas al interactuar con ellos en forma de bocadillos. Durante nuestras partidas, salvaremos gente inocente, y mataremos criminales, los cuales pueden aparecer más adelante para ayudar. Si salvamos a alguien que está secuestrado, este se convertirá en amigo, y aparecerá en mitad de un tiroteo en el que tengamos poca salud para echar un cable y evitar que muramos, mientras que si matamos a líderes de bandas de forajidos, puede que alguno de sus miembros escape de la pelea y trame una venganza, lo cual supone que puede aparecer en cualquier momento junto a un grupo de pistoleros para intentar matarte por haber asesinado a su líder.
También podemos reclutar acompañantes a cambio de dinero en las tabernas para que nos ayuden, los cuales pueden morir en los tiroteos. No os voy a decir nada de la historia porque vale la pena descubrir la movida jugándola vosotros mismos, pero como os dije al inicio, jugaremos con hasta 5 personajes diferentes, de manera que las acciones en el mundo del personaje anterior se verán en el actual, y de hecho podemos incluso reclutar al personaje con el que jugamos antes como compañero, el cual también puede morir. En la atmósfera del juego se mezcla el salvaje oeste, con el misticismo típico de los juegos de Arkane, magia oscura, hombres lobo, hombres cerdo, sirenas, y todo tipo de movidas caníbales lovecraftianas, así que en ese aspecto está bastante guapo. No es la clase de juego que más me atrae jugar, pero aún así me eché unos buenos ratos, así que como lo podéis probar gratis si tenéis Game Pass, pues animo a echarle un vistazo aunque sea por pura curiosidad como hice yo. Esto es todo de momento, os voy a estar leyendo en la caja de comentarios como siempre, muchas gracias a todos los que se molestan en dar su apoyo a este canal de Locuendo en pleno 2022, un abrazo enorme a los miembros de pago del canal, que hemos perdido muchos por no sacarlos más a menudo en los vídeos, pero la mayoría de los que quedan llevan ya más de un año apoyando económicamente el canal, así que muchas gracias, sois la polla. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¿Vosotros estáis suscrito al canal de Monkey? Pues no, es que ni a mi familia ni a mí nos gusta el Locuendo.